All right, so this is the recording for session number 15, unit number 2. Buenas tardes. Para siempre digo esto, chicos, por el hecho de esas personas que solo ven la grabación. Sesión número 15, cómputo 2. La sesión anterior, el cómputo anterior tuvo 14 sesiones. Este cómputo va a tener 14 sesiones, siendo esta la primera, siendo la 14 el parcial. Vamos a partir del 9 de marzo hasta el 29 de abril, básicamente 2 meses, excluyendo Semana Santa, ¿verdad? Recuerden que hay Semana Santa, que es el periodo de vacaciones. Lick, dígame. ¿Cuándo comienza Semana Santa? Quiero, si no me equivoco, es el 28, domingo 28. De, ah, ok, gracias. Y va, bueno, corramos esa semana. ¿A qué? Entonces, eso es lo que hay que tener en consideración con fechas, ¿verdad? Iniciamos cómputo 2 a partir de esta fecha. Voy a tratar de tener listas sus notas en el campus, en el portal de estudiantes a partir de... Quizás el viernes o sábado trabaje en eso. Ah, no, no puedo. Bueno, voy a tratar de hacerlo pronto, pero esta semana van a tener sus notas, esperaría, en su portal. Si lo habilitan, porque no sé si todavía lo han habilitado. Bueno, eso básicamente con el cómputo anterior. La agenda de este día, chicos, es... Vamos a hacer un montón de cosas. Vamos a explorar el campus. Si alguno de ustedes ya ingresó al campus y no directamente del enlace de WhatsApp, vio que automáticamente les habilita la unidad número 2. ¿Verdad? ¿Alguien tuvo la oportunidad de ver la unidad número 2? Yes. Yes. Great. Entonces, lo que vamos a hacer es un recorrido por las diferentes actividades, porque el formato es un poquito diferente. Les voy a dar indicaciones sobre el trabajo. Vamos a ver qué actividades y proyectos vamos a estar trabajando en este cómputo. Cómo se pueden ganar puntos extra, porque en este cómputo va a ser diferente. Hay 2 formas. Algunas ya se las mencioné. Pero yo creo que entramos en materia y voy a compartir mi pantalla. Creo que es esto. Voy a tomar de referencia, chicos, el grupo A. La razón va a ser porque aquí he habilitado más actividades, porque fue la clase de ayer, y con ustedes las habilitaré hasta el día de mañana, algunas. ¿Okay? Pero es básicamente lo mismo. Bueno, cuando ustedes ingresen, chicos, automáticamente les va a abrir la unidad número 2, que vamos a ver algunos Outstanding British Authors. Ese es el nombre de la unidad. Ahora, ¿qué van a encontrar en esta unidad? Siempre van a encontrar, bueno, la portada de la unidad. Posteriormente, el enlace para las sesiones en vivo. Si el día de mañana a mí se me olvida ponértelo en WhatsApp, ¿dónde lo vas a encontrar? Va a ser en este espacio, que es Live Sessions. Siempre vamos a tener en este cómputo los días martes las sesiones síncronas y los días jueves las sesiones asíncronas. O sincrónicas o asincrónicas, como tú prefieras decirlo. En cualquier momento, you can stop me, guys, if you have any question or you can... You want me to develop a little bit more, one idea in particular. Va a encontrar el inicio de la unidad. Ya les dejé un texto que este es como el background que vamos a tener, ¿verdad? Para que ustedes sepan, de aquí vamos a iniciar de qué vamos a estar hablando en esta unidad en particular. La unidad básicamente es acerca del periodo de la restauración, neoclasicismo o el periodo de la iluminación, como lo pueden conocer algunas personas. Eso en cuestiones de historia. De igual forma, pueden encontrar lo que es el siglo XVIII, que básicamente ese es el periodo que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Posteriormente, la unidad que se desarrolla van a tener en esta parte la siguiente actividad, que es The Attendance Record. A partir de este cómputo, ustedes van a tener que habilitar los espacios para sus asistencias en las sesiones síncronas. Entonces, lo van a encontrar en este espacio donde dice Attendance Record.
Instruction is basically mark your attendance for today's session, and this activity is evaluated. All of the activities are going to be evaluated, all of the sessions, ya sean en vivo o no sean en vivo, ¿verdad? Y aquí tienen la programación de las 14 sesiones que les estaba comentando. Correcto. Aquí solo como es el grupo A, por eso aparece que es 8 del 03, pero a ustedes se les corre un día, entonces va a ser 9 del 03. Pero igual va a ser el mismo formato. Ya se les habilitó la sesión número 1 para que posterior a la clase ustedes marquen asistencia. Van a tener habilitado su asistencia a partir del inicio de la clase programada, o sea, 1 p.m. ¿Hasta qué hora van a poder marcar asistencia este día? Hasta las 11:59. Entonces, excusas no hay. ¿Vamos bien hasta el momento, chicos? Yes. Great. Esto es algo que posiblemente ya hacen en sus otros cursos, ¿verdad? Bueno. Recuerda, el siguiente es un enlace que es para la aplicación de Miro, Miro Board. ¿Qué es Miro? Se puedan preguntar. Para los que no lo hayan utilizado, es una plataforma colaborativa, una pizarra colaborativa que nosotros en el curso de literatura, de British Literature, we're going to use it for live exercises. O sea, en estas clases en vivo que tengamos, en sesiones, vamos a estar haciendo trabajo colaborativo en pareja. ¿Ok? Entonces, para los que no sepan cómo utilizar Miro, les he facilitado un enlace a un tutorial, es un video tutorial de alrededor de 10 minutos, donde ustedes pueden conocer un poquito más de la plataforma. El enlace les va a direccionar directamente a la pizarra que vamos a trabajar. No me voy a detener en este momento en esta pizarra porque más adelante vamos a ver ¿qué es lo que vamos a hacer con esa pizarra? All right, so estamos, esta clase es parte de la unidad número 2, nivel número 1. En el nivel, la unidad número 2, como les dije, se llama Outstanding British Authors. El nivel número 1 es Criticism, The Restoration in the 18th Century. Y el tema número 1 es Criticism and Satire. Ya están los libros que vamos a leer para alrededor de 6 sesiones. Los materiales que vamos a estar utilizando para alrededor de 6 sesiones. Y van a encontrar los siguientes materiales. Déjenme saber, chicos, si pueden apreciar el material. Yes, no? Yes. Yes. Great. Este material, parte de este material, lo vamos a cubrir al final de la sesión. Es muy similar al material que veíamos del periodo anglosajón, si se recuerda. Entonces vamos a cubrir este material alrededor de 5 o 6 sesiones, ¿verdad? Vamos a estar trabajando con ello. Ya está disponible. ¿Qué más vamos a encontrar? Bueno, el desarrollo de la temática o del theme, que en este caso va a ser Criticism and Satire. En este documento ustedes van a encontrar 5 o 6 escritores que son los que corresponden al periodo a este segmento de Criticism y Satire. Entonces, estos son los personajes que vamos a estar evaluando. Ya están su biografía, su trabajo, para que ustedes los vayan conociendo. De estos personajes es que nosotros vamos a desarrollar las actividades, o sobre sus obras vamos a estar desarrollando los ejercicios, los quizzes y posteriormente el parcial. Entonces, el día de mañana ustedes tienen evaluación, yo les doy las temáticas que vamos a cubrir para dicha evaluación, actividad evaluada, y ustedes dicen, bueno, me voy a ir a revisar el material. Ok.
Eso como parte de la clase. Yo voy a dejar este más para más adelante. Lo de asistencia, ¿hasta qué hora está habilitado en el grupo B? Creería que ya está habilitado. Ya voy a revisar, chicos. Ya voy a revisar por ahí. De todas formas, justo cuando termine la clase lo pueden hacer y van a tener hasta las 11:59 para 11:55, perdón, para hacer eso. All right. En la primera. Ok, más adelante les voy a habilitar en su campus, en su área, lo de la clase. El punto es de que si se los habilito, se lo ponen a revisar todo mientras estoy dando las indicaciones. Y a veces no entendemos las indicaciones bien. Por eso, al final de la clase, escuchen las indicaciones y después vemos todos los materiales y empiezan a trabajar en ello. ¿Ok? Ok. La sesión número 15 corresponde a ustedes, sería el 9 de marzo. El tema es The Restoration and the 18th Century Overview. Si se fijan, it's quite different because in the previous unit, we have the format of the book. Teníamos el libro, ¿verdad? Con sus capítulos. Sin embargo, sugerencia del Departamento de Tecnología, porque se les facilita más el tracking de las sesiones, pues se lo voy a dejar así lineal. Entonces, el desarrollo de la competencia para esta clase es analizar el periodo, el contexto histórico of restoration period in the 18th century of Great Britain through an audiovisual presentation. Instructions. Siempre van a encontrar el formato de indicaciones similar a la unidad anterior, chicos. Van a encontrar un preview que básicamente les va a dar contexto sobre qué quiero hacer, un video de 5 minutos, 10 minutos lo más, creería. Entonces, les recomiendo que vean el preview para este. Bueno, esta cobertura, chicos, es para la sesión número 15, la que corresponde para este día. Entonces, véanla, va a estar disponible siempre. Ahorita no les he asignado ninguna tarea con respecto para el jueves, por ejemplo. Ahorita solo les estoy enseñando cómo se ve la presentación de la unidad. ¿Por qué me tomo el tiempo para hacer esto? Porque tuve estudiantes que me dijeron, Lick, yo nunca supe dónde subir mis tareas. Lick, es que había tantas cosas y yo me perdía. Lick, es que hicimos aquí y allá. Entonces, quiero evitar eso. Por eso, por la primera sesión de la unidad, yo lo tomo para explorar con ustedes el campus. Así, si surge alguna duda, estamos a la orden, ¿verdad? Ahorita no les he asignado ninguna tarea. Esto es parte de esta clase. Corresponde a la sesión número 15 de la fecha marzo 9, porque ustedes son el grupo B. Marzo 9, The Restoration and the 18th Century Overview. Entonces, tenemos esto. La siguiente indicación es attend the live session. Exploren los materiales. Material número 1 es este enlace que les va a servir para el cumplimiento de los proyectos que vamos a desarrollar durante la clase. Recuerden que yo les enseñé que íbamos a hacer diferentes proyectos y van a estar distribuidos en todo el curso y ustedes iban a decir en qué momento hacerlo. Este es parte, es un sitio web con compendio de diferentes artículos, enlaces, cosas bien interesantes sobre British, se llama British Library. No sé si lo logran ver, chicos. Sí, Lee. Great. ¿Qué van a encontrar aquí? Pues diferentes artículos, diferentes obras, resúmenes, temas que corresponden al periodo que les estoy hablando, The Restoration and the 18th Century, el siglo XVIII. Los temas, por ejemplo, Rise of the Novel, que fue uno de los más trascendentales en literatura, Politics and Religion, Gender and Sexuality, Travel, Colonialism and Slavery. También hay alguna colección de items, collection of items. Algunas personas trascendentales. O sea, no solamente estas son tres, ¿verdad? Pero ustedes pueden darle, ver la galería y luego explorar a la hora que estén completando los diferentes
las diferentes actividades que más adelante voy a explorar con ustedes. Works of literature, tenemos a Paradise Lost, The Rover, The School of Scandal, y luego pueden ver más, ¿verdad? Entonces, esto les puede servir como una fuente de referencia para cuando realicen sus actividades, ¿ok? No es que en este momento particularmente para el día jueves tienen que hacer algo en este enlace. No. Es una fuente de referencia que ustedes cuando tienen que completar una actividad en específica pueden ir a consultar. ¿Ok? Y tratamos de curar el contenido, chicos, en el sentido de que, ¿qué significa curar el contenido en la web? Buscar que no tenga virus, que no tenga, que sean fuentes fidedignas, que estén relacionados con el material. Porque en internet puedes encontrar, ajá, un montón de cosas. Como lo dice Jaira, ah, sí, para la línea del tiempo, ¿verdad? Ya vamos a explorar eso. El material número 2 es básicamente el mismo documento este, porque es parte del tema de la clase. El material número 3 es otro material que también está disponible acá. En la área de práctica, chicos, les he habilitado un Quizlet. Vamos a ver qué es un Quizlet para los que no estén familiarizados. Son fichas de aprendizaje. Hay 123 fichas. Todas estas 123 fichas corresponden a la unidad Restoration Literature in the 18th Century. Les que nos tenemos que aprender para el jueves 123 fichas. Para nada. Estos son distribuidas. Tú las puedes, es como un resumen de toda la unidad, de las 14 sesiones que vamos a tener para esta unidad. Están, tú les puedes dar vuelta, Chaucer y Shakespeare. Ir explorando, ¿verdad? Y eso al final te puede servir para estudiar. Son algunas notas que ya están aquí, se las estoy proporcionando y ustedes en algún punto van a saber. All right. Hay diferentes formas de interacción para hacer esto. Pueden hacerla, creo que hay una forma de escribir. O sea, una vez que se las aprenden, physical appearance. ¿Qué es lo que dice esa ficha en particular? Y ustedes escriben. Y esto no es en un examen. ¿Ok? Estoy aclarando, no es un examen. Es solo contenido adicional que les estoy proporcionando para que ustedes a lo largo del ciclo sepan dónde pueden ir a encontrar información. ¿Ok? Entonces ya les di las lecturas, los sitios que podemos consultar y los Quizlet, que son como un compendio, un resumen de diferentes términos, diferentes elementos que vamos a explorar a lo largo de las 14 sesiones que comprende esta unidad. ¿Queda claro eso? Minuto de silencio. Great, thank you, Miguel. All right, y más abajo, pues esto no se preocupen todavía por eso, porque esto es más adelante, ¿verdad? Aquí yo todavía necesito ir agregando sesiones. Esta es solo la primera sesión del cómputo 2, luego va a ir una segunda sesión, tercera sesión, hasta que lleguemos acá. ¿Ok? Con este PDF, y con este PDF, no tienen que hacer nada ahorita. No decir, Lick, pero nos dejo un montón de PDFs ahí, no sé qué, yo no sé qué tengo que hacer, no sé qué. All right, you have to do nothing with this at this point, okay? Ahorita nos vamos a enfocar y aclaro, ¿verdad? Porque después me van a preguntar, Lick, ¿y qué es lo que dijo que tenemos que hacer? En este momento estamos en la unidad número 2, nivel 1, temática 1. Esta temática 1 va a comprender alrededor de 5 sesiones. Por ejemplo, la sesión 15, 16, 17, 18, 19, 20. La 21 creo que todavía abarca esta temática. Entonces, no se preocupen por eso, por lo demás ahorita. Por eso a veces me da no sé qué habilitárselos, porque ustedes se empiecen con un montón de cosas. All right. Ahora,
Hay otra sección, chicos, yo les he habilitado otra sección y este es otro de los cambios que nosotros tenemos para esta unidad número 2, una sección que dice Activities and Evaluations Unit Number 2. ¿Ok? En esta sección van a encontrar el resumen de las actividades que vamos a realizar. Va a estar disponible hasta la sesión número 28 de la unidad número 2. ¿Por qué sesión vamos ahorita? 15. ¿Hasta qué momento va a estar disponible? Hasta la 28. Ok, esto es un interactivo. Inicialmente, en la clase anterior, yo les dije que iban a ser 9 actividades que íbamos a realizar. Pero consideré un par de aspectos y solo lo limité a 6 actividades. Dentro de esas actividades están el Bulletin Board, The London Gazette, The Puppet Show, A Timeline, The Essay, y VN Historian. ¿Ok? Ustedes perfectamente pueden darle clic aquí y les da la descripción del trabajo que se tiene que realizar. Lo primero es qué tipo de trabajo. Es pair work. ¿Qué tienen que hacer? You're going to develop only one of the following topics. Solo uno de las siguientes opciones de tema. Ya sea que quieran hacer un bulletin board en línea, virtual, acerca de un autor en específico, un movimiento literario o un movimiento histórico en específico. Literary elements. Tengo que hacer la corrección ahí. Elementos literarios en particular, por ejemplo, si hablamos del ensayo, si hacemos sobre heroic couplets o sobre una figura estilística en específico, hiperbatón, o sobre un grupo de figuras específicas, así. O literary text, selecciono, todos los libros que hemos estudiado, que no los vamos a leer todos, pero de las selecciones, de los fragmentos que el licenciado nos expuso, considero que podemos hablar sobre este en particular. Y hacemos el bulletin board. Use any of the following templates. Todavía no se los ha actualizado. Entonces tengo que subirle los enlaces donde hay 3 plantillas con las que pueden trabajar. Luego les voy a habilitar check the rubric. Una rúbrica también a través de un enlace para que ustedes lo puedan hacer. Find an example. Les voy a subir un ejemplo para que sepan cómo, más o menos, qué es lo que espero. Y les voy a subir el enlace para que ustedes puedan subir su tarea. ¿Ok? La siguiente actividad evaluada, ¿para cuándo? Bien, licenciado. Dígame. Solo una pregunta. Para ese bulletin board, ¿el formato de entrega sería en PDF o imagen o Word? Yo el formato que les voy a entregar es una PowerPoint. Yo recomiendo que me hagan entrega, la devolución, en 2 formatos, ya sea en PDF o en PowerPoint. Esos 2 formatos. Sería una página nomás. ¿Perdón? Una página nomás sería. No, depende. Bulletin board interactivo, como el que yo les presenté. Nosotros el cómputo anterior ya hicimos un bulletin board, ¿se recuerdan? En una de las actividades. Que viene en formato de presentación. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? No se preocupen, ahorita no estamos, o sea, tenemos alrededor de 2 meses para trabajar todo esto. Y es en parejas. All right. La siguiente actividad es de London Gazette. Con esta actividad ustedes ya están familiarizados. La única variante es lo siguiente. Bueno, les digo que vayan a la sección de London Gazette, que ustedes ya saben dónde se encuentra. ¿Okay? Todo horrible. Yo me puedo seguir. Por favor, sus micrófonos. O... Vaya, perfecto. Go to the London Gazette section. En esa sección lo que van a hacer es
una entrada por pareja para los diferentes temas o las diferentes preguntas. Aclaro, a lo largo, todavía no están habilitadas porque sé que iban a querer hacerlas todas de una vez o estar revisando. Van a ser alrededor de 6, 7 core questions. Pero de esas 6, 7 core questions, ustedes deciden cómo trabajar como pareja. Yo solo necesito que uno de los equipos suba el resultado, la entrada del core question. Por ejemplo, si Pedro está con Ana, Pedro y Ana, you decide who is going to upload the homework. Upload the entry, la entrada, ¿verdad? Para eso. Pedro y Ana van a decir, Pedro, mira, la core question número uno la cubrí vos, yo cubro la core question número dos, tú la tres, y así sucesivamente. Esa es una opción. La otra opción es, Pedro, mira, ¿qué te parece si hacemos un documento colaborativo en Word y tú agregas tu aporte en un párrafo y yo agrego mi aporte en el párrafo y yo lo subo? Y como pareja solo vamos a tener uno, una entrada por core question. ¿Queda claro? ¿O hay alguna consulta? Sí, Lee, todo bien. Vaya, perfecto. No, pues. Great. All right. La siguiente actividad que tenemos es el puppet show. Siempre es trabajo en pareja. Y aquí me voy a detener porque es, bueno, es trabajo en pareja. Van a crear un, create a puppet based on a character or author from any of the topics covered in the unit number 2. A lo largo de la unidad vamos a ver diferentes personajes. A lo largo de la unidad vamos a ver diferentes escritores. Entonces tu labor es representarlo a través de una puppet, de una marioneta. Los formatos de marioneta les doy 3. En los enlaces los pueden visitar. Ustedes solo le dan clic al enlace. Ah, más o menos esto es lo que está buscando el link. O me sale más fácil este. O yo tengo material para hacer este. La rúbrica se la voy a habilitar más adelante. ¿Ok? La evidencia. ¿Cómo voy a saber si trabajaron en la puppet? You are going to record a 1-minute video introducing your puppet. Por ejemplo, yo tengo mi puppet, es William Shakespeare. Hello guys, hello class. This is me, Fabricio, and Ana. Today, we're going to introduce our puppet. Hello, my name is William Shakespeare. All right, this is blah, 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 blah. Okay, ¿cuántas puppets por pareja? Solo una. Ahora viene la pregunta de oro. Lee, pero estamos en pandemia. Y no nos podemos reunir y no nos podemos hacer eso. Chicos, porfa, es que me distraen si están con el chat. No sé si tienen alguna consulta. Vale. Con lo de la, ¿cómo vamos a funcionar esto de la virtualidad y la creación de material físico? Bueno, esta es una actividad lúdica, entonces uno, beneficio nos ayuda a escaparnos de la virtualidad, estar enfrente de una computadora, estar enfrente de aquí y ejercitar su creatividad y también poner en práctica lo que ustedes han aprendido, lo que pueden hacer para futuros docentes. Ok, número 2, ¿cómo ponemos a práctica esto de la distancia? Les voy a dar un par de opciones si ustedes deciden. Por pareja solo me van a entregar un resultado, un video de 1 minuto. Hay muchas formas que nosotros podemos editar un video. Por ejemplo, yo creamos la marioneta. Grabo el video de 1 minuto con 30 segundos hablando Pedro y con 30 segundos hablando Ana. Uno de los dos, el que sea más habilidoso con las tecnologías, se encarga de unir el video y hacemos un video de 1 minuto. ¿Ok? Eso con respecto al video. Ahora, con la creación de la marioneta, ¿qué decisiones vamos a tomar como pareja? Uno, vamos a decidir sobre quién vamos a crear la marioneta. ¿Lo vamos a hacer sobre Shakespeare o lo vamos a hacer sobre el personaje Beowulf? Recuerden que son 2 opciones, character o author.
no necesariamente Shakespeare y Beowulf, porque son de la unidad anterior. Todos los que veamos a partir de ahora. ¿Ok? Esa es la primera decisión que podemos tomar en pareja. ¿Sobre quién hablamos o sobre quién hacemos la marioneta? Decisión número dos, ¿qué formato tomamos? ¿Hacemos esta opción que nos da Lee, que es un poquito más con papel, o lo hacemos con tela, o lo hacemos con, no sé, con otro tipo de material, con esponja? Y aquí les doy las opciones. Esa es una segunda decisión que podemos tomar como pareja. Tercera decisión. Ok, ¿podemos o no podemos reunirnos? Mira, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de pandemia, por cuestiones de qué, mejor trabajémoslo de forma virtual. Entonces, en ese caso, ambos tendrían que crear como una marioneta, ¿verdad? Desde sus casas. Si trabajan desde las diferentes trincheras, desde su casa, Pedro va a crear en el mismo molde, con los mismos materiales, porque fue una decisión consensuada, una marioneta. Y por el otro lado, también va a crear, para tener la experiencia, Ana va a ser su marioneta también. A la hora del video pueden presentar las dos marionetas, ¿verdad? Ustedes dicen, ah, hicimos dos o hicimos una. Pero siempre sobre el mismo personaje o siempre sobre el mismo autor. Voy claros aquí, chicos. ¿Qué no voy a permitir? Que uno la haga y el otro hable. No. Necesito que los dos hablen y que los dos elaboren el proceso. All right. El licenciado. Dígame. Pero la actividad sería únicamente de hacer la marioneta, o vamos a hacer algún performance o algo. La evidencia que me van a presentar adicional a la marioneta es grabar un video de un minuto. Donde tú dices, hello class, this is, y hacen el performance de un minuto. Oh, my name is blah, blah, blah. Or you can use British accent. Oh, my name is William Shakespeare, blah, 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 blah. All right. Se ríe. All right, qué bien que se diviertan también en la clase. No sé si eso contestó tu pregunta. Sí, sí, gracias. Perfecto. Cualquier cosa, Mauricio, ahí me puedes seguir consultando. ¿Podemos pasar a la siguiente actividad, chicos? Yes. Yes. All right. La siguiente no tiene tanta ciencia, es un timeline. Pero sí tiene algunas condicionantes. Otra vez, es pair work. What you're going to do is you're going to elaborate a timeline covering the following topics. Los dos niveles que vamos a tener. El periodo de Restoration in the 18th century y el periodo de Romantic period. ¿Qué tenemos que incluir en esta timeline? British events, world events, literary events, history, politics, literature, etc. You're going to make it great, okay? Todos estos elementos, ¿de qué tiempo? Desde el periodo de la restauración, durante el siglo XVIII y luego durante el periodo del Romantic period. Okay? Que sea algo visualmente atractivo. Le voy a subir la rúbrica también más adelante. Durante esta semana, no se preocupen, por el día no, nos va a quitar tiempo y hay muchas cosas que hacer. No, durante esta semana, para que ustedes sepan los criterios que yo voy a estar evaluando. Les doy una sugerencia donde lo pueden hacer. Pueden crear su marioneta en bizme.com Timeline Maker. Pero si ustedes conocen otro formato, perfecto. Les voy a subir también el enlace para que ustedes puedan subir ya sea el link de la página donde lo crearon o ya sea que me lo hayan hecho en PDF o en una presentación PowerPoint. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta con eso? No. No hay orden de fechas. Catherine me dice, todas las actividades ya están disponibles para que ustedes las hagan. Ustedes deciden qué actividad van a subir cuándo. Si quieren empezar por el puppet, hagan el puppet primero. Si quieren empezar por el timeline, hagan el timeline. Ahora, yo lo que les recomiendo
Y lo que voy a hacer es, a medida que yo vaya desarrollando las diferentes sesiones, les voy a decir, chicos, podrían empezar a trabajar con el bulletin board, incluir esos temas en el bulletin board. Chicos, deberían de llevar un avance tal vez con el London Gazette, por lo menos haber contestado la core question 1 o la core question 2. Lo que voy a hacer también es agregarles un documento PDF con los 6 proyectos a fecha tal, este proyecto debería llevar este avance. A fecha tal, este proyecto debería llevar este avance para ayudarte a organizarte. ¿Ok? El orden en que lo completes realmente me es indiferente. No es que los vas a completar todos en esta semana, porque yo digo, o sea, si no sabemos los temas, ¿cómo lo vamos a completar? ¿Cómo vamos a hacer un ensayo si no hemos visto todas las temáticas? ¿Ok? Entonces van a tener esas dos libertades. Porque para las personas que me dicen, Lick, yo no soy tan organizado y me gustaría que me apoyara con fechas porque así me reto a mí, voy a hacer eso. Les voy a subir un PDF o una imagen, todavía no lo he decidido, donde diga, bulletin board, avance sugerido. No es algo que yo te voy a imponer que en esa fecha lo cumplas. Tú vas a saber avance sugerido número 1, avance sugerido número 2, avance sugerido número 3. Finalizar la fecha de culminación. Para el timeline, para tal fecha, y eso va a permitirte ir agarrando información a través de las diferentes sesiones y de los diferentes temas que nosotros cubramos. ¿Ok? Do you have any questions about that? No, it is clear. Vaya, perfecto. Procedemos con el ensayo de essay. It's going to be in pair work. ¿Pero qué van a realizar? You're going to elaborate and you're going to write a 500 words. ¿Qué tipo? Primera condición, 500 palabras. Segunda condición, el tipo de ensayo es un ensayo analítico. Va a ser colaborativo, o sea que es un ensayo por pareja. Hay un montón de formas que nosotros podemos trabajar este ensayo colaborativo. Primero sentarnos y decir, vaya, Pedro y Ana, ¿de qué vamos a escribir? 4 opciones de temas, 4 teams, que son los 4 que vamos a desarrollar a lo largo de la unidad. The first one is criticism and satire, a la que pertenece esta sesión número 15. La segunda, que va a ser alrededor de la sesión número 22, aproximadamente, va a ser Life Goes On. A partir de la 28, va a ser The Natural and the Fantastic, que ahí entra Frankenstein y todo esto de fantasía. Y Truth and Beauty, que va a ser ya las últimas sesiones. Entonces, ustedes van a decidir sobre qué temas vamos a estar explorando. Más adelante les voy a subir una rúbrica con las cosas específicas. Un ejemplo, y ustedes me pueden decir, Lick, ¿qué es un analytical essay? Un analytical essay te lo voy a dejar claro en este artículo. Hay un artículo que te va a decir qué es, cuáles son las partes que debe llevar, cuál es la estructura que debe seguir. ¿Ok? Y posteriormente te voy a dejar el enlace para que puedas subirlo por acá. ¿Queda claro esto, chicos? Yes. Great. El siguiente es be a historian. En este spare work, lo que vamos a hacer es, you're going to record a 5-minute video where you and your peer talk about a particular historical milestone during the 18th century in Great Britain or the world. You only need to develop one topic and expose the most relevant facts. Okay? Por ejemplo, si durante ese periodo hubo una guerra civil en Gran Bretaña, podemos hablar sobre la guerra civil o sobre un movimiento de mujeres. Sobre el feminismo, podemos hablar sobre eso. O sea, de cualquier cosa histórico, en contexto histórico, que digan, un día como hoy, en el siglo XVIII, por ejemplo, y lo vas a discutir en 5 minutos. Así todos vamos a aprender de los demás diferentes aspectos que pasaron en la historia durante este periodo del siglo XVIII y
Y eso, ¿verdad? Como a veces pueden ser limitadas las opciones en Gran Bretaña, te doy las opciones en el mundo. ¿Qué estaba pasando en el mundo al mismo tiempo que en Gran Bretaña sucedía eso? ¿Ok? Solo necesitas un tema. Por ejemplo, yo les voy a hablar sobre la revolución tal, tal, tal. Que sucedió en el siglo XVIII, en tal país o en Gran Bretaña. Pasó esto, esto y esto y esto. Los involucrados fueron este, este y este, este. Los resultados fueron esto y esto y esto, porque fueron a causa de esto y esto y esto. Gracias. 5 minutos, termino. Graban el video, súbele el enlace, porque lo van a subir a una nube, y solo me comparten el enlace. ¿Ok? Great. Vamos a ver si tenemos preguntas. Sin cortes el video. No sé a qué se refiere exactamente, Linda. No, un solo video me va a entregar, no me va a entregar pedazos que yo voy a tratar de... No, me refiero a que, por ejemplo, podemos grabar un minuto y luego añadir el otro, o tiene que ser un solo sin parar. No, todo el video de por pareja es de 5 minutos. Ustedes deciden quién habla 3, quién habla 2, y van a ir 1 y 1 y 1. ¿Ok? Y solo lo unen, que se mire bonito. Ok. Ajá. Entonces, el formato del video, ustedes lo van a decidir como pareja. Mira, vamos a grabar, ponete una sábana blanca detrás, ponete, no sé, tantas cosas va a hacerlo. Tantas cosas que se tienen que poner de acuerdo. Pero podemos también así, ¿verdad? Como poner imágenes mientras estemos contando. Sí, correcto. Yo solo estoy bromeando, chicos. Pues, o sea, necesito verlos. No me van a... Necesito saber quiénes son los que están hablando. Si ponemos una imagen de referencia, perfecto. Incluso ahora, en las PowerPoint, te permite pasar las presentaciones mientras tú lo estás grabando. Igual Zoom, compartís pantalla, te grabas y ya te queda el video. Por ejemplo, cuando yo estoy desarrollando la clase, después me fijo que aparece la imagen por ahí, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, opciones. Ya iba a poner la foto, la de la sábana, dicen por ahí. Esto sí. Y les creo. No, ya tenemos que ir haciendo un poquito más. Entonces, estos chicos son las 6 actividades. ¿Ok? Pregunta. ¿Hola? Una pregunta con respecto a la última que acaba de mencionar. Ajá. Sería la dinámica sería ir narrando una historia, ¿verdad? No, es contarme los acontecimientos de un evento real, histórico, que se suscitó durante el periodo del siglo XVIII, ya sea en el territorio de Gran Bretaña o ya sea en cualquier parte del mundo. Y se puede trabajar así, digamos, como en pareja, ¿verdad? Una charla entre los dos e ir narrando ahí, ir contándolo. Sí, el formato ustedes lo deciden. Estas son cosas que deberían de hablar como con su pareja, con su compañero, compañera, y decidir, mira, ¿por qué no hacemos esta... ¿Y por qué no lo hacemos así y tratamos? O sea, el performance depende de ustedes. Va, sí, yo pregunto porque, pues sí, para que... Ah, no, por mí, entre más... Nuestra creatividad. Mejor. Ok, gracias. Okay. Esas son las actividades, chicos. Ya están disponibles, ustedes las pueden revisar y decir, ah, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Lo único que en esta semana no va a estar disponible son todas las rúbricas, porque honestamente, por cuestiones de trabajo, no las he terminado todas. Solo me faltan, llevo como 3 o 4, 3, perdón, 2. Luego, en esta misma sección, recuerden que va a estar en la sección que dice Activities and Evaluations Unit 2. Abajo del plafón de actividades, del Activity Board, va a encontrar los espacios para subir sus tareas. ¿Ok? El único espacio que no va a encontrar en esta sección es la de London Gazette, porque el London Gazette ya tiene per se un espacio, una sección. ¿Ok? Do you have algún comentario con respecto a esta información, chicos? Um,
con respecto a lo de la asistencia que mencioné al principio, no estoy segura si solo a mí, pero no lo encontré para. Bueno, porque para le dije que iba a estar disponible después de la. Ah, ok, pensé que okay. Desde la una. Okay. No, para esta sesión, porque necesitaba explicarles, porque a veces se me comen ansias ustedes. A partir de las próximas sesiones, va a estar disponible a partir de la una. Ok, esta sección, para que me pusieran atención y no se me fueran a otros lados, ¿verdad? Pero ya, no se preocupen, ya se las voy a habilitar justo después de eso. Ok, ¿tenemos alguna otra pregunta, chicos, con las actividades y proyectos que vamos a realizar para este curso, para esta unidad? Hay dos modalidades para realizar esto. Es solo de organizarse. Uno, puedes ir en orden. Dos, puedes decir, esto ya he visto suficientes temas para hablar de esto. O, ay, encontré un personaje que me gusta de los que hemos cubierto en la clase, entonces empiezo a desarrollar este. El London Gazette, ya están habilitadas ciertas core questions, podemos ir avanzando. O la otra es seguir la línea de los plazos sugeridos que yo se las voy a habilitar más adelante. Donde te voy a decir, mira, para esto tenés que llevar avance 1 para esta fecha, avance 2 para esta fecha, avance 3 para esta fecha. Entonces, esas dos modalidades. Ok, what about Flipgrid? Great, es la siguiente parte. Con esto ganas tus puntos. O sea, si tú realizas esto y te sacas 10, perfecto. Pero hay otra actividad. Bueno, hay dos formas en esta unidad para ganarte puntos extra, tus créditos extra. Una de ellas es la búsqueda del tesoro, un treasure hunt. Yo se los comentaba en la clase anterior. ¿En qué consiste el treasure hunt? Déjenme ver si tengo... Bueno, permítanme, chicos. Permítame. No sé si logran ver esta imagen. No. El campus, ¿están viendo? Sale el campus. El campus. Vale, perfecto. ¿Y ahora? Yep. Great. Ahora sí. En esta unidad nosotros hay dos formas que ustedes pueden ganarse puntos extra. La primera es una actividad que he denominado QR Code Treasure Hunt. Los códigos QR que yo les mostraba anteriormente, los van a encontrar distribuidos. Bueno, lo primero que tienes que hacer es involve in the lesson. Tanto las sesiones en vivo como las sesiones que no son, bueno, las asíncronas. Lo que tienen que hacer es, posteriormente es encontrar los códigos ocultos en los códigos QR, que son estos que se pueden escanear con el teléfono. Que tú lo pones y te sale una imagen, ¿verdad? Si tu teléfono no te permite tener esa funcionalidad, no te preocupes. Anexo a eso te voy a dejar el link, para que tú solo le des clic o lo copies y lo busques. Entonces, no va a haber excusa de que... Ay, no, porque mi teléfono no podía escanear, por eso el link no me permitió ganarme puntos extra. No, va a estar el enlace también. ¿Dónde van a estar ocultos estos códigos? Van a estar ocultos en los diferentes materiales que les voy a subir. Pueden estar ocultos en los videos que les voy a subir. Pueden estar ocultos en una actividad por ahí, en un material por allá, en una sección específica. ¿Cuántos códigos debemos de colectar al final? Son alrededor de 12 códigos. Estos 12 códigos te va a permitir tener, estos 12 códigos te va a permitir encontrar palabras claves que forman parte de un acertijo. Una vez que resuelvas el acertijo, pues te ganas puntos extra. Y créanme, si doy los puntos extra, van tanto distribuidos, inicialmente se los destino a su laboratorio. Si tú en tu laboratorio no los necesitas, o por ejemplo, si es un punto, por ejemplo, o dos puntos,
Si te sobra, porque ya llegaste al total de lo que puedes lograr en el laboratorio, el restante se te pasa a tu parcial. ¿Ok? Entonces, esta es una de las formas para involucrarlos a ustedes. Otra vez, esto es opcional, no obligatorio. Si tú lo quieres involucrarte en esta actividad, awesome. Si no quieres, that's fine. Si dices, ah, no, yo solo con los proyectos que deja Lick, con eso suficiente, perfecto. Pero esta es otra forma, quizás un poquito más interactiva, también que puedes ir ganando puntos extra. Bueno, no sé si en el chat me pueden dejar alguna pregunta sobre la actividad, o me pueden decir si tienen alguna consulta. Al respecto de esta actividad. No, esa es una de las opciones que podemos ganar créditos extras. ¿De qué otra forma podemos ganar créditos extras? Me preguntaba, ¿qué hay de Flipgrid? Ajá, ¿qué hay de Flipgrid? Ustedes siempre en la sección de British Literature Plus, la unidad pasada, ustedes realizaron un glosario. Esta unidad no va a estar disponible el glosario. Lo que vamos a hacer es el Beehive que les explicaba. No sé si logran ver la página de Flipgrid. Yes. Yes, great. Entonces, es una actividad de speaking. ¿En qué consiste? Bueno, hay un código de clase que se los he proporcionado ahí. Ustedes van a encontrar un tablón con 11 temas. ¡Qué montón! No, permítanme. El primero, vamos a ir viendo uno por uno. El primero es las instrucciones, ¿verdad? I'm excited to learn with you on Flipgrid, explore the Flipgrid camera features, blah, blah, blah. ¿Qué tenés que hacer en tu primer video? In your video share, tell us about you. What is something we should know about you? Porque yo no los conozco. O sea, sé que están ahí. Veo sus nombres en listados y cosas así, pero no sé de alguna forma. O sea, pues no los conozco. Entonces, solo tienen que presentarse. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la opción Record a Response. Entonces, perfecto, voy a contestar eso entonces. Tell us about you. Entonces, me da la opción Record a Response. Y esto me va a habilitar una cámara en mi teléfono o en mi computadora para empezar a grabarme. ¿Puedo incluir audio? Bueno, video básicamente. Entonces yo digo, hello, my name is Fabricio Chavarría. I am from Cacaopera and blah, 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 blah. ¿Cuánto tiempo? Un minuto 30. Es lo que te permite grabar. Y subís. Entonces ya terminé mi primera asignación. ¿Cuántas quedan? Bueno, voy a ver la siguiente, el siguiente topic, que es ya un poquito más elaborado. Permítanme, ya que me presenté, voy a Flip Talk número 1. Y la pregunta es, what comes to mind when you hear the word literature? Y luego nos vamos a la opción de Record a Response. Y decimos, oh, when I hear the word literature, what comes to my mind is blah, 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 blah. All right? Y luego vamos al siguiente, al Flip Talk número 2. Y la pregunta es, what kind of literature do you read? The type of literature that I read is science fiction, because this, because of that, blah, blah, blah. Entonces, eso es lo que tenemos básicamente programado. Chicos, no sé si me permiten un minutito. Un minutito, por favor. Ok. Go ahead. Yes, yes.
All right, guys, I'm sorry, I apologize. Recreo, yes, fue más corto. Okay, estamos al día con el Flipgrid. ¿Ya entendieron cómo va a funcionar esto? Y esta es la segunda forma que ustedes pueden ganar créditos extras en su asignatura. Si ustedes quieren hacer los dos, perfecto. Si ustedes solo quieren hacer uno, that's fine. ¿Ok? Y en total son 11 temas los que tienen que cubrir. O sea, 11 microvideos. Do you have any question, guys? Guys? Vaya, voy a sonar el recreo, pues ya terminó. ¿Cuándo podemos empezar con eso? Ya están disponibles, ya pueden iniciar. O sea, después de la clase, no en ese preciso momento. ¿A dónde van a encontrar eso? En British Literature Plus. Porque la sección del glosario ya no va a estar disponible. ¿Ok? La actividad para puntos extras es esta, Flipgrid. All right. ¿Puedo avanzar, chicos? Yo sé que es mucha información, pero por eso me quise tomar la sesión, ¿verdad? Recuerden que la grabación va a estar disponible en cualquier momento. Si tuvieron dificultades con la conexión, van a encontrar esa grabación un par de minutos después de haberla finalizado. Ok. Entonces, ese material corresponde también a la sesión de este día. Es material adicional para que les dé un contexto de dónde estamos ubicados. El periodo es el siglo XVIII, que abarca los años de 1660 a 1785. ¿Ok? Ustedes van a poder ver en esta presentación un par de opciones sobre los diferentes materiales que tenemos, ¿verdad? Todo eso lo vamos... Ok, guys, I'm sorry. No sé si escuchan esa ambulancia, pero... Ojalá no sea nada grave. Entonces van a poder encontrar diferentes actividades. Ustedes van explorando los diferentes materiales. Pueden revisar las diferentes composiciones que tenemos, los reinados que tenemos por acá. Cuáles son algunas de las personas que vamos a estar por ahí. Algunas de las obras que van a poder encontrar. Y posiblemente en algún punto pueden encontrar un código QR que pueda ser escaneado. Recuerden, van a estar en los diferentes puntos. Ok. Suficiente por ahora. Veamos. Chicos, ¿me están escuchando? ¿O estoy hablando yo solo? Sí, Lick. Yes, Lick. Bye. Si en algún momento, chicos, esta indicación con los códigos QR es muy importante en esta búsqueda del tesoro, por favor, si ustedes tienen, les voy a pedir ese favor, si ustedes se dedican a revisar los diferentes materiales que les subo, vean los videos, porque en algún momento pueden encontrar un código y pueden escanearlo o guardarlo, por ejemplo, y los van recolectando hasta que les habilite el espacio para que pongan la respuesta. Si ustedes se toman el tiempo para hacer todo eso, por favor, no lo compartan con alguien más. ¿Por qué? Porque tú vas a estar revisando el material, tú vas a estar viendo los videos, tú vas a estar haciendo aquí y allá. Si tu mejor amigo o tu mejor amiga te dice, hey, men, pásate los códigos ahí, ¿me entiendes? Porfa. O sea, ¿y qué le costó a esa persona? Nada. O si tenés a un novio o una novia tóxica, te dice, ay, no, mamá, si no me pasas los códigos de literatura británica. No, no te quiere y ahí no es. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Lick, ¿y tendría el mismo porcentaje que las otras preguntas? ¿Hola? ¿Que si tendríamos los mismos puntajes o porcentajes que las otras preguntas para ganar los puntos?
Sí, a todos les doy el mismo porcentaje, ¿verdad? A algunas personas que solo necesitan cierta cantidad de puntos para el laboratorio, yo se los doy. Si les sobran, se los pongo en el parcial. Pero si alguien me saca 10 y 10, o sea, ¿a dónde se los voy a poner? No, esos no son concedidos para alguien más, ¿verdad? Entonces, así se las distribuyo. Ahora, si yo me llego a dar cuenta que Brian está súper enamorado de la Brittany es súper tóxica, o al contrario, puede ser también. Y le dice, mira, si no me pasan los códigos, terminamos. Y Brian no quiere terminar con la Brittany, y se los pasa. Y yo me doy cuenta, va a pasar lo siguiente. A las primeras, ustedes son 56 estudiantes alrededor, de 56, 60, algo así. Si me debo dar cuenta que alguien está pasando los códigos, entonces solo voy a permitir a 25 personas que ingresen el código, o sea que solo 25 personas van a estar aptas para conseguir los puntos extra. ¿Ok? Ahorita está abierto para todos, pero si está en esa distribución, comercialización y trata de códigos QR, entonces a los primeros 25, solamente a ellos. ¿Quedó claro? Yes. Yes. Great. Sí, dice. Entonces, por favor, háganse un favor y ahórrense la pena y no pidan los códigos QR. Porque lo que les van a decir sus compañeros es, no, no he encontrado ninguno. ¿Verdad que eso van a decir? Estos son locos. Es que me negocio en cualquier cosa. Anyways, ok, con las indicaciones de la clase, de la plataforma, la metodología, ya he terminado, chicos. Ahora me gustaría que pusiéramos atención en esto. Miro. Cuando ustedes le den clic a Miro, que ya está disponible, si no me equivoco, si no va a estar disponible más tarde, pero yo creería que está disponible. Lo voy a enviar aquí. No sé si alguno de ustedes ya ingresó, chicos. Sí, ¿verdad? ¿Ya le dieron alguno de ustedes? Ah, no. Estos son del grupo A. Miro es esta gran pizarra que me permite navegar a través de las diferentes actividades. Voy a darle un poquito de zoom. Incluso si le quiero dar más zoom, yo le doy más zoom. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes ingresan al enlace de Miro. Ustedes ingresan al enlace de Miro y les doy las indicaciones. Start here. Lo primero y lo único que tienen que hacer para esta clase, chicos, es lo siguiente. Tienen que detallarme con quiénes van a trabajar. ¿A dónde? Por ejemplo, les dejo en estos espacios que están acá. ¿Cómo? Les he puesto un ejemplo que dice, por ejemplo, digamos que Fabricio Chavarría es una persona y Ulises Arias es mi compañero de trabajo. Entonces yo pongo en una sola notita el nombre de las personas que van a estar trabajando, de la pareja, Fabricio Chavarría y Ulises Arias. Un nombre y un apellido es suficiente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo a... Por ejemplo, Rigo, que anda buscando pareja de trabajo sin fines de lucro, y Linda, que le pone jejeje, digamos que son una pareja. Eso no tiene que ser así, ¿verdad? Entonces, ellos vendrían al enlace, seleccionan una de las notitas, cualquiera. Miren, ustedes son 60 estudiantes, o sea que alrededor de 30 notitas ocupa. Yo les he puesto 12, 24... 48, 60. O sea, notitas extra. Y solo ocupan la mitad. Para que no se atropellen. Para que cuando alguien esté escribiendo, el otro no esté, ay, este es mi paso, aquí voy a escribir yo. Nuevamente, la pareja va a escribir, por ejemplo, Ana Díaz. Y su pareja es Pedro... Vázquez.
y lo dejan ahí. Y eso es lo único que tienen que hacer en la actividad de Miro. ¿Ok? Y luego salen. Para la próxima sesión, ustedes van a encontrar en esta misma tabla un Activity Practice Board, donde van a ir completando ciertos ejercicios. Los ejercicios van a ser, por ejemplo, encuestas, si estás a favor o estás en contra, cuál es tu posición, algún formulario, que completes algún task. Entonces, lo que vas a ir haciendo es ir ubicando tus fichitas. Para cada sesión, yo les voy a dar las indicaciones, no se preocupe, y el desarrollo de las actividades, ¿verdad? ¿Ok? No sé si alguno que esté en computadora, chicos, puede hacer el ingreso a Miro en este momento. Déjenme ver si les tengo habilitado. Para nuestra sección, Lick, solo están habilitados unos PDF. Vaya, permítanme mostrar. Vamos a ver. Aquí está, mostrar. Ok. Entonces, no sé si en este momento alguno que tenga acceso a un computador, porque a veces con el teléfono se dificulta un poquito, puede ir al enlace. Ya se puede. Ya se puede, ¿verdad? Vamos a ver cómo se mira. Vamos a ver si tenemos a alguien trabajando por aquí. Nadie ha ingresado, ¿ya ingresó alguien? Como está pidiendo que perfecto. Aquí tengo. Todavía estoy en ese paso. A Kevin Osorio. Kevin ya está por ahí, miren, aquí está Kevin, ¿ver? Entonces, cuando Kevin ya decida con quién va a trabajar, lo que va a hacer Kevin, Kevin, ¿se puede acercar a uno de los papelitos, por favor? Cualquiera. Le puede dar zoom aquí, mire, hay una flechita que puede ir dándole zoom. Al número uno, vaya, perfecto. Entonces, lo que hace Kevin es darle doble clic. Perdón, es que ahí me agregó una notita, Kevin. Aquí, por ejemplo, si les aparecen solamente notitas, yo le voy a dar switch type y le pongo texto. ¿Ok? Vaya, gracias. Le doy doble clic y ahí veo lo que voy a insertar, ¿verdad? Si es texto. Freddy está por aquí, great. Y está Natalie por ahí. Y vamos a ver quién es más. Freddy, Catherine, Lino, Kayla, Leticia. Ok, hay mucho espacio aquí para que no se atropellen uno con el otro. Ok, eso va a estar disponible. Yo les recomiendo que lo hagan antes del jueves, por favor. Deciden con quiénes van a trabajar y escríbanlo aquí. Ok, voy a ver. Si, por ejemplo, en algún momento les aparece que solo pueden poner notitas, es porque tienen que cambiar el tipo de contenido. Texto, notitas, viñeta, cartas, cuadrado. Pero con eso lo pueden editar. Por favor, aquí leamos las normas de la netiqueta, donde es el trabajo colaborativo. Uy, ya tengo más gente por acá. Okay, miren, ahí están todos ustedes. Y se acaban de sumar. Bueno, después ven eso de las parejas de trabajo. Ok, great. Volvamos todos los que están ahorita, por favor, a la clase. Volvamos a la clase. Ya para terminar, chicos, me gustaría abordar un par de... ¿Qué les parece? Somos como niños, sí. Volvamos todos a la clase. ¿Qué les parece esa pizarra colaborativa? Les voy a poner un par de actividades súper chivas y que van a aprender ustedes para que estén ahí pendientes de las sesiones, ¿verdad? Necesito que revisemos este material.
Les voy a dejar el espacio a ustedes para que lean los aspectos históricos sobre los diferentes Life of the Time, los Disaster Discoveries. Y me voy a enfocar en la última página, que es la sección de Language of the Time. Para ello voy a necesitar el apoyo de un par de personas que me... me puedan ayudar con la lectura. No sé si puedo tener un primer voluntario que me lea la sección de How People Speak. I want to read. Great, thank you, Nato. Okay, How People Speak. Language diversity. Foreign words continue to invade the English language and writers continue to create new words. Many authors voice concern that because of the rapid language change, the material they wrote in one generation will be not understood in the next. Some scholars suggest reform of the language, while others attempt to devise an entirely new language to replace English. Jonathan Swift proposed that the British imitate the French and organize an academy devoted to the standardization of language. Although Swift's idea was rejected, many agreed that a system of a standard was necessary, and between 1800s, more than 200 words on grammar appeared. Johnson's dictionary published during this time and helped to solidify definition of common words. Great, thank you. All right, en concreto, chicos, en esta última página ustedes van a ver siempre la evolución del idioma inglés. El inglés, como ya lo discutimos anteriormente, no es un idioma que nació y está así como está, como lo conocemos en ese momento. No, como cualquier idioma, tuvo su evolución, tuvo sus procesos, tuvo sus cambios, se le anexaron ciertas normas, ciertas reglas, un inglés temprano, inglés medio, y un inglés más moderno o contemporáneo, que a la actualidad sigue en evolución. No con tantos cambios como los que pudo haber tenido en estas primeras etapas, pero va a seguir evolucionando. Ahora, okay, so do you know, esta es pregunta abierta, ahí me contestan. Tenemos una estandarización del idioma en lo que concierne al idioma español. ¿Hay alguna institución en el idioma español que rige todas estas actividades concernientes al idioma? ¿Sí o no? Estoy hablando del idioma español. Leo sus comentarios en la sección del chat. ¿Existe alguna institución? La pregunta es, ¿existe alguna institución que rija las normas, criterios, reglas que deben seguir los hablantes del idioma español? La Real Academia. Ajá, exactly. That's what I was going to mention. Great. La Real Academia de la Lengua Española. Great. Ya sabemos que existe, ¿verdad? Que dice, okay, we're going to have this grammar, we're going to use this, include this vocabulary, we're going to use this particular rule, we're going to do this, that, blah, blah, blah. Ahora mi pregunta es, ¿existe una institución que rija las normas del idioma inglés? Bueno, de British English, creo que sí hay una. Vale. Eso les va a quedar de tarea y les va a servir para la siguiente actividad. Vayan a San Google, busquen, investiguen. ¿Hay alguna? O sea, porque se lo han preguntado o no se lo han preguntado. Si existe una RAE para el español, existe algo similar para el idioma inglés. Les invito a que vayan a San Google, después de esta sesión, vean, ¿existe alguna institución como la RAE para el inglés? O what's the institution that... Y toda la información... guárdenla y después la vamos a discutir en la sesión asíncrona para el próximo jueves. ¿Ok? Ok. Okay. Voy a necesitar a otra persona que me ayude con el segmento de How People Write.
exclusivamente con capital letters. ¿Qué pasaba en capital letters en el siglo XVIII? May I have a volunteer, please? Here. Great. Thank you, Salvador. Okay. In the late 1600s, writers began almost every noun with a capital letter. In the 1700s, grammarians complaining that his practice blurred important distinctions between nouns, established rules for capitalizing proper nouns. All right. Si usted dice, la siempre se escribió con capital letters, that's not true. Actually, esto viene del siglo XVIII. En el siglo XVIII se empezaron a normar. Inicialmente, en el late 1600s, lo que teníamos era escribir todo en mayúscula. Sin embargo, después se normó el hecho de capitalizar solo proper nouns. ¿Cómo se vería un texto en ese entonces? De esta forma. Podemos ver las distinciones de capital. London. Okay. Kingdom. Colors. Conduct. Porque aquí lo que hacían era, no hacían distinción de common nouns con proper nouns. O sea, todo iba en capital letters. Si era un noun. Sin embargo, algunos grammarians dijeron, no, esto hace algunas confusiones. Vamos a estandarizar que los proper nouns se capitalizan. Entonces, esa regla de proper nouns, de capital letters, viene de este periodo. ¿Ok? El uso de las comas, ¿de dónde viene? ¿O cuál fue su evolución? ¿Alguien más que me pueda ayudar? Miguel, dígame. Yes, can you hear me? Yes, we can hear you. Okay. I'm going to read that paragraph. So, commas, prose style of the 18th century was more formal and ornate than that of today, because sentences tended to be long and complex, like the sentence below. Writers used comma to guide the readers, much more frequently than we do. All right. Great, that's fine. We're gonna stop in here for a couple of minutes. Prose style of the 18th century was more formal. El estilo de la prosa, chicos, es una contraposición al estilo del verso. El verso usualmente es un estilo que utilizamos en la poesía. ¿Por qué? Porque las líneas se escriben en verso. Las lines son verses, right? En cambio, la prosa incluye géneros como la novela, como el... y los subgéneros de la novela también, ¿verdad? Que se escribe en oraciones, que son un poquito más largas. Entonces, cuando escribimos en prosa, o decimos el estilo prosa, veamos, imaginémonos como diarios, cartas, reportes, novelas, ¿ok? Porque ese estilo son líneas, son oraciones lo que ocupamos ahí, no son versos. Por ende, son un poquito más complejas. Por ende, necesitamos separar más ideas. ¿Okay? Entonces, ¿para qué utilizamos las comas? Desde este periodo, desde el siglo XVIII, use commas to guide the reader much more frequently than we do. Entonces, incluso, antes el uso era más extendido de alguna forma. Se utilizaba más frecuente. Y lo vamos a ver en este siguiente ejemplo. ¿Me ayuda alguien, por favor? Leer el ejemplo de Kim. Haciendo correcto uso de las comas. The king affecting for the sake of contradiction to dislike this change or from his extreme ignorance in painting, really disapproving it, told Lord Hervey as vice chamberlain that he will have every new picture taken away and every old one replaced. All right. Si se fijan, el uso de las comas es un poquito más frecuente de lo que haríamos las comas ahora. O sea, esto me indica que sus lecturas son un poquito más pausadas. The king affecting for the sake of contradiction to dislike this change
or from this extreme ignorance in painting. Really disapproving it, told Lord Hervey as Vice Chamberlain that he will have every new picture taken away and every old one replaced. Si se fijan, es como hay demasiadas pausas. O sea, si nosotros lo reescribiéramos, creo que quitaremos unas 3 o 4 comas por ahí. Entonces, el uso de las comas, la diferencia con el inglés actual en la redacción es que eran mucho más usadas y eran mucho más frecuentes encontrarlas entre las oraciones. ¿Para qué? Para guiar al lector. Ok. ¿Cuáles son algunas de las nuevas expresiones? Y aquí con esto vamos a cerrar, chicos. New words and expression. Can I have a volunteer, please? I would like to read. Great, go ahead. Okay, the popular new words of the time reveal a good deal about what was happening on the political and social scene. Sham, a trick or hoax, an imitation claiming to be genuine. Plot, a secret plan for accomplishing a usual evil or unlawful end. Cable, I think that is the correct pronunciation. The intrigues of a group secretly united to bring about an overturn, especially in public affairs. And the Blostakin. Okay. A woman with intellectual or literal interest. All right, great. How many Blostakin tenemos aquí? All of you, right? Todas las mujeres de este curso, Blostakin. That is a woman with intellectual or literary interest. Okay. Chicos, ven cómo hemos ido avanzando tanto en la evolución histórica, literaria, en cuestiones de, no hemos visto aspectos sociales porque no hemos visto las revueltas y todo lo que compete a la corona y todo eso, porque no es nuestro curso, ¿verdad? Pero la evolución del idioma sí es algo que nos compete. Espero que revisen los diferentes materiales. Si tienen alguna duda, este video va a estar grabado. La grabación va a estar disponible alrededor de media hora después de que termine la clase. Bueno, ya en 5 minutos, en un minutito ya. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. ¿Dudas? Bueno, no olviden marcar su asistencia después de esta clase. Los voy a dejar ir solo con, no sé, que me digan en el chat si han aprendido algo nuevo, si tienen alguna consulta o si. O si les parecen las actividades, no les parecen las actividades. Y los dejo ahí. Aprendiste a utilizar el mío. Chévere. Ok, Mauricio ya se puede ir. Estamos como el profesor en la puerta. Ah, vaya, perfecto. Great. Bueno, chicos, si tienen alguna duda, saben que estoy para apoyarles. Por favor. Ah, bueno, les iba a pedir un último favor. Por favor, si pueden contactarse a mi WhatsApp y decirme, hola, Alex, soy tal persona del grupo B, para así registrar su número, porque a veces ustedes tienden a preguntarme 1000 cosas y no me dicen quiénes son. Entonces, a veces para ubicarlo, por favor, háganme ese, please, favorcito. Great. Saludos, cuídense, bendiciones, pórtense bien, que saben que nada les cuesta. Bye, bye, chicos. Bye. Bye, see you. Bye, thank you. Bye, bye. Bye, bye.